Este es uno de los videos que se ha vuelto viral en Nicaragua por la manera en que estos sujetos realizan lo que al parecer es un asalto a plena luz del día en un centro público de la capital. El experto en seguridad Roberto Cajina atribuye este tipo de hechos a la permisibilidad que tuvieron las autoridades para con los grupos paramilitares en 2018. En Nicaragua comenzó a darse el fenómeno de un incremento en la actividad delictiva común. Y cuando terminó la ola represiva o se amainó la ola represiva, se dio un fenómeno interesante, que es que al quedar desempleados, por decirlo de alguna manera, los parapoliciales que recibían paga de parte del régimen, comenzaron a buscar en la delincuencia otra manera de sobrevivir o de agenciarse recursos. Esto significa que a la delincuencia común natural que había en Nicaragua o que hay en Nicaragua se le suma un nuevo grupo de delincuentes comunes, que son los parapolicías convertidos también en delincuentes comunes, que aumentan la población delincuencial y aumentan la cantidad de delitos que se cometen, la cantidad de crímenes que se cometen. Cuando queremos analizar este fenómeno, quienes trabajamos como especialistas o expertos en estos temas, en este tema específico de seguridad pública, seguridad ciudadana, nos resulta muy difícil hacer estudios o análisis a profundidad por una razón fundamental, porque las estadísticas de la policía publicadas cada año en el anuario estadístico de la Policía Nacional o de la Policía, no es absoluta, las cifras que publican no son confiables, porque el 2012-2013 esas cifras comenzaron a ser manipuladas. Tía, se le fue. Se le fue. Y es que incluso desde antes de abril, el famoso eslogan gubernamental de que Nicaragua era el país más seguro de la región estuvo mal empleado, apunta Cajina. Nicaragua ha sido un país que históricamente ha tenido bajos niveles de delincuencia común, bajos niveles de criminalidad común. Por razones históricas y por una cantidad de elementos que no vienen al caso mencionarlo. Sin embargo, hubo una época, creo que te recuerdas, que se vendió Nicaragua en un eslogan que decía que Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica. Ese eslogan tenía finalidades comerciales para atraer a los inversionistas extranjeros. Pero la realidad es que lo que se hacía era comparar algunas estadísticas de Nicaragua con estadísticas de países como los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Lo cual no era correcto, porque te estás comparando con los malos y entonces apareces como bueno. Marcos Medina, Noticias 12.